Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Lunes, día de vuelta al trabajo, día de vuelta al cole después de los que pudieron disfrutar de la Semana Blanca, día de vuelta al trabajo para todos los que hemos disfrutado del fin de semana, día también de inicio de vacaciones para otros, como para nuestra compañera Beatriz Palomo, que inicia hoy unas merecidas vacaciones. Así que seré yo la que las acompañe durante el paseo diario de la televisión pública por aquí por Ceuta durante 2 semanas. Y empezamos hoy pues con muchas cosas. Hablaremos del Rocío, hablaremos del circo y del pasacalles que tuvo lugar este fin de semana, hablaremos de mujer, hablaremos de cultura y hablamos también de música, de música. Hoy es un día de luto para todos los amantes de la música, para todos los amantes de la libertad de expresión en general. Hoy nos ha dejado a los 64 años Manolo Tena. Así que con este pequeño homenaje arrancamos el paseo de hoy. Todo me salió mal, desde el principio al final, y así nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Ahora nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Cuando creí que sí, después siempre fue no. Solo puedo pensar en romper a llorar, cantando la canción de la risa del dolor. Y quisiera volver al mañana de mi fe, pero todo me sale mal, desde el principio al final. Y así nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Ahora nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Pues vaya racha que llevamos, se nos están yendo los genios. Descanse en paz Manolo Tena. Y ahora sí, hablando de payasos, hablamos de circo. Este fin de semana tuvimos el placer de disfrutar aquí en Ceuta del Circo del Mediterráneo, tanto en el Teatro Auditorio del Rebellín como en los pasacalles que realizaron por varios sitios de la ciudad. Hemos traído uno de ellos. ¡Circo! ¡Aprovechen que está muy baratito! ¡Claro, claro! Era para ver si usted se daba cuenta. Digo, yo creo que este señor no se ha acordado del carro. Hola, ¿qué tal? Oferta permanente, Navia, hogar. Aprovechen ahí siempre. La televisión de Ceuta. Hola, ¿qué tal? Hay un reservado, hay un reservado. Esto está bonito. Y mañana en el Teatro Rebellín, de verdad, aprovechar porque es un espectáculo que flipas. Para que quede su trabajo, todo el mundo se lo va a pasar bien. A ver, un momento, un poco de organización. ¿Usted no quiere participar? ¿Está seguro? ¿Puede participar? ¡Participe! ¿Tú quieres? ¡Está loco por participar! ¡Venga, vente!
Claro. A ver. Bueno, tenemos competidores de Ceuta. De Ceuta yo no, que estoy muy loco. ¿Tú eres de Ceuta? Va, Ceuta contra Circo Mediterráneo. Es un tramposo, ¿eh? Para atrás. Señor juez, cuando usted quiera. Ah, que tenemos una con un patinete, corre. Ahí tenemos la de un Pues parece que le han liado parda a los amigos del Circo del Mediterráneo, que por cierto encandilaron en el Teatro del Rebellín tanto a mayores como a los pequeños, a todo el mundo. Y ahora sí arrancamos el programa de hoy. Decíamos antes que íbamos a tener, entre otras cosas, rocío. Dejamos la Semana Santa ya hace casi nada y ya estamos metidos en materia, en el rocío. Juan Antonio, muy buenas. Buenas tardes, Susana. Juan Antonio García Ponferrada, hermano mayor del rocío, acaba de llegar. Sí. Precisamente recién llegado, ¿no? Anoche, bueno, debía haber sido un poquito antes, pero ayer era un día especial de esos de retorno. De retorno, de la Semana Blanca, de vacaciones. Y Algeciras estuvo un poquito complicada. Un poquito colapsado todo, ¿no? Pero bueno, llegamos anoche en el barco que debía haber salido a las 7. Asamblea General de Hermanos Mayores del Rocío. Sí. ¿Cuántas hermandades hay? Pues filiales. Con la que se ha aprobado este año, en la última, Valentina de la Concepción, que se ha aprobado la filialidad este año, que va a entrar con su madrina, va a presentarse en el Rocío del 2016, si Dios quiere. Somos ya 117 las hermandades filiales. Casi nada, ¿eh? Y ya, que parece que fue ayer, ya Ceuta, estamos ahí a la mitad de las hermandades filiales, ya somos de las antiguas. Hay un dato que nos corrobora que ya somos de las antiguas, puesto que las presentaciones de todas las hermandades filiales se hacía el sábado, ya con el número que hay no es posible, y entonces las más modernas presentan el viernes, y nosotros ya estamos en el grupo de las que presentamos, seguimos presentando el sábado, porque con el número 77
La 78, el 78 fue el de la fundación, el 77 cuando hubo una hermandad filial que causó baja, y fue Hospitalet, y entonces somos la 77, ya digo, y detrás pues ya tenemos unas cuantas. ¿Y qué supone ser hermano mayor de una hermandad del Rocío de las antiguas? Hombre, yo te podría decir que es una satisfacción muy grande, es una satisfacción muy grande. Todo aquello de poder ayudar a que camine algo en lo que tú crees y en lo que tú quieres, y como es nuestra Hermandad del Rocío, una asociación que nació con el cariño de un grupo de amigos hace ya 30 años, entre los que me cuento también, de la mano de Manolo Guillén, lo he contado muchas veces, de Pedro Moreno, de 17 personas que estamos en un papel, y alguna más que no está en el papel, como fue Antonio Vallejo, que también andaba por ahí, por esos alrededores entonces, aunque estudiando en Madrid, y pusimos 2.000 pesetas para afrontar los primeros gastos de la puesta en marcha de aquella asociación rociera, que se convirtió en hermandad rápido y en hermandad filial más rápido todavía, porque en la historia, me parece, que en la historia de las hermandades filiales, la de Ceuta ha sido la que menos tiempo de espera ha tenido para... Hay hermandades, para que conozcas un poco el planteamiento, que llevan 20 y tantos años esperando que la hermandad matriz las apruebe como hermandad filial. Madre y mía. Nosotros estuvimos unos meses. ¿Quién iba a decir a esas 17 personas que esas 2.000 pesetas iban a ser un billete en el tiempo, express? Claro, pues fue porque se implicaron aquello de que bueno, hay que tener amigos hasta en el infierno, ¿no? Dice el refrán. Yo creo que primero hubo muchas personas que ya son muy conocidos porque se han hecho muchas referencias a ellos, empezando por el presidente de la Hermandad Matriz, entonces Ángel Díaz de la Serna, que se implicó de tal manera que cuando puso encima de la mesa la aprobación de Ceuta, que por sus especiales condiciones él quería que fuese hermandad matriz ya, y le había llegado pues, bueno, pues del padre Chano, de Sebastián Araujo, había del amigos de Jerez, rocieros antiguos de la Peña Alquema, que también habían intentado llegar, mandar el mensaje del interés que había en Ceuta por crear la hermandad. Bueno, pues todo aquello fue un compendio de buenas intenciones que resultó encima de la mesa de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, y su presidente entonces pues dijo que él estaba dispuesto a dimitir si aquella propuesta que él ponía encima de la mesa no salía adelante. Pero ¿de qué depende que se apruebe o no se apruebe la filialidad de una, bueno, de una pues, hermandad? En principio, pues bueno, es una fe muy extendida. Pero es una fe en la que en montones de lugares va nada más que o puede aparecer unida a la fiesta, unida a la novedad. En fin, la hermandad matriz siempre ha tratado de ser muy, muy precavida antes de dar el paso a hacer una hermandad filial, porque eso ya no tiene marcha atrás. Eso tiene unas obligaciones que cumplir durante su vida en las que no se puede faltar. Y de hecho la que falta es porque en un momento determinado se llegó a quedar tan pequeña que ya era una familia, y la familia la que llevaba el sin pecado a mano, así estuvieron los últimos años, hasta que el padre murió y ya no había posibilidad de continuar. Entonces, ante este tipo de cuestiones, la hermandad, luego todos los cultos y todos los actos que se hacen en el Rocío, ha habido que ir dándoles forma, porque el Rocío ha ido creciendo a lo largo de su historia, de manera que ha habido que ir arbitrando soluciones como esta, por ejemplo, cambiando los itinerarios de la procesión de la Virgen, que aunque parezca sencillo, es muy complicado. Este año se ha aprobado un cambio precisamente por una complicación que tiene el sin pecado que visita a la Virgen antes o después de nosotros. Algunos años ha sido antes que nosotros, porque las cosas están ahí. Nosotros nos ponemos en la esquina de la calle Sanlúcar. Dentro de la calle Sanlúcar, un momentito, entra a Hinojo. Bueno, pues este año a Hinojo le han dicho que la Virgen no entra allí a su casa, que está a 7 metros, que tienen que sacar el sin pecado y ponerlo fuera por las exigencias de la procesión. La procesión es muy complicada. Hay que cambiar situaciones de sin pecado, hay que cambiar. Bueno. Y es que de todo eso
Se habló este fin de semana en la Asamblea General en la que estuvo Juan Antonio García Ponferrada, porque aparte de ser una satisfacción ser hermano mayor de una de las antiguas, también es un poco lío, ¿no? Hay que trabajar. Hombre, evidentemente, evidentemente la hermandad te exige una serie de cosas y bueno, una de ellas es que esto, al contrario que cualquiera de las cofradías que tenemos aquí, tenemos muchas ocasiones a lo largo del año en las que tenemos que estar allí. Que lo hacemos con sumo gusto, porque cada vez que vas allí, lo primero que vas es a verla. Entonces, es muy agradable. Pero claro, es muy agradable, es costoso. Bueno, pues ayer, por ejemplo, pues no comimos. Salimos a las 4 de la tarde de la asamblea y para poder coger el barco a las 7, pensando en cómo estaba, pues yo vine un poquito deprisa para llegar a las 6:15 a Algeciras. Desde el Rocío no hubo posibilidad de comer ni un bocadillo, o sea, ni parar a coger un bocadillo. Ya en Algeciras tomamos un bocadillo porque tuvimos que esperar al barco. Uh-huh. Esas cosas pasan. Y evidentemente, pues la responsabilidad de que tú tienes que preparar la vida de la hermandad aquí y la vida y la imagen de la hermandad allí. Es cuestión de que cuando vamos allí, yo digo, evidentemente somos la número 77 de las filiales, pero yo siempre dije que cuando vamos allí va Ceuta. ¿Va Ceuta entera? Va Ceuta, porque nosotros no van, y además es cierto, el grupo de hermanos que vienen con la hermandad, esos 60 o 70 hermanos que podemos entrar en la casa de hermandad a tener cabida, sino que van los que nos acompañan en el camino y en la presentación, muchos ceutíes y muchas personas, muchos ceutíes que no están en Ceuta y muchas personas que pasaron por Ceuta y que no están y que se unen a la presentación con Ceuta, y allí hay una casa que lleva la bandera de Ceuta y que eso hay que tenerlo siempre presente. Yo digo, somos una embajada de Ceuta en el Rocío y posiblemente seamos de las más generosas de las embajadas. En el Rocío todas las casas están abiertas, pero desde luego la de Ceuta está con absoluta certeza para todo el que se acerca. Entonces, bueno, eso es una responsabilidad, a la vez que una ilusión y una satisfacción, es una responsabilidad grande, porque movemos vehículos, movemos animales, movemos personas. Nosotros hemos tenido accidentes a lo largo de nuestra historia, mucho menos de los que nos hemos escapado, que de algunos nos hemos escapado, pero bueno, hemos tenido cositas, hemos pasado sustos importantes. El año pasado mismo, pues uno de mis nietos se acaba de levantar de jugando en la puerta de la casa, se acaba de levantar del suelo jugando con la arena, cuando un coche de caballo se había desbocado, se había quedado una de las riendas enganchada en la lanza, el hombre no podía dominarlo y el caballo se estampó contra nuestra carreta que estaba aparcada en la puerta de la casa y la trasladó. Ya digo, mi nieto se acababa de levantar del suelo, si no le pasa, las varas le pasan por encima o lo atraviesan. Y le pegó un porrazo y la mudó la carreta 6 metros. Eso era allí y sin parar. Bueno, hace años. Afortunadamente, no pasó nada. Ya está casi terminada de reparar. Vamos a estrenar prácticamente la carreta este año. Porque es una de las novedades, ¿no? La estamos renovando, quitándole todas las pinturas de todos los años, dándole imprimación, arreglándole los destrozos que se le hizo. Hubo también un candelabro de cola que sufrió, claro, la rotura por el empuje de los dos caballos y del coche de caballos. Bueno, y se está reparando. Bueno, la novedad más gorda ya es, ese es el camino. Ya tenemos una novedad. Este año estrenamos carreta, totalmente restaurada, aprovechándose la restauración obligada por ese accidente que se sufrió el año pasado. Este año la Hermandad del Rocío de Ceuta va a estrenar carreta. Y segunda, y gorda, como dice aquí el hermano mayor, es que este año se cambia el camino, vuelven a un camino del siglo pasado. Sí, sí. Y no porque lo hayamos pretendido nosotros. Aquellos, como decía, cualquier ampliación, aunque parezca mentira, cualquier ampliación de una o dos hermandades filiales tiene su repercusión en todo lo demás. Nosotros tenemos la suerte, pero también la responsabilidad, de que andamos por un territorio que me parece que son de las 117, 90 las hermandades que tocan el espacio natural de Doñana. En un trocito, en un la que más, la que atraviesa por la vía pecuaria de, de,
el camino al que nosotros pretendemos, el que es nuestro camino y que pretendemos volver, el camino de Sanlúcar, que atraviesa el espacio natural, el Coto, por la mitad, por la vía pecuaria, pero los caminos de Huelva y los caminos de Sevilla, entre Villa Manrique, los Pinares de Hinojo, la entrada por la Raya Real, todo es parque o preparque. Entonces tenemos una responsabilidad de cuidarle. Digo, va creciendo el Rocío, y todo lo que estaba creciendo el Rocío lo estaba asumiendo el camino de los Llanos. El camino de los Llanos es el camino que va desde Almonte al Rocío, paralelo a la carretera, que parecía que el más fácil y que podía, pero bueno, ese ya estaba teniendo más movimiento del que para el que tiene capacidad. Y entonces había un camino antiguo por donde viajaba la Virgen antes, que es el camino de los Tarajales, que va a entrar por Santa Olalla, a la calle del camino de los Tarajales, allí al Rocío, y sale desde Almonte, un poco más alto que donde salíamos nosotros, por la zona del polígono industrial, ahí atravesando la carretera de Hinojo, va para el Rocío, y que transitó la Virgen hace mucho tiempo, y se dejó de utilizar en el año 56 porque un puente que había se hizo viejo, aquello ya no cumplía con las condiciones previstas, y entonces recuperaron el puente de Olivarejo en el camino de la Virgen de ahora, e hicieron ese camino, y desde el 56 no se transitaba. Al existir demanda, pues la hermandad, esta Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz ha estado trabajando mucho con las administraciones para que pudiese recuperarse el camino, el viejo camino de los Tarajales. O sea que es una noticia buena para los rocieros de Ceuta. Sí, porque, bueno, ahora habrá quien opine que es mejor ese camino que el otro, quien opine que el otro es mejor que este. Pero así, líneas generales, ¿cómo lo va a tomar? Bueno, yo creo que por nosotros, en principio, ya debíamos de estar contentos porque vamos a ir por un camino viejo. Y yo creo que... Eso de las tradiciones como que da gustillo, ¿no? Eso es. Yo creo que cuando se vive el Rocío con la intensidad que lo vivimos nosotros, pues bueno, echar mano de esas tradiciones no es malo. El camino va a ser durete. ¿Es más duro? Es durete. Tiene 1,5 kilómetros más, va a ser un poquito más duro porque el piso es duro, y entonces habrá que seguramente huir un poco de los botos e ir con un calzado de trekking que facilite más el caminar por ahí. Pero bueno, yo le hice el sábado de nuevo, porque le vi el día que nos lo presentaron. El sábado me fui con el coche, me paré en la acampada, diseñé un poco la acampada, estuve por allí viendo dónde podíamos hacer el Ángelus, me paré en el río y el puente nuevo, el puente de la Virgen que han hecho, con un vado que, si no está muy mal, podemos establecer algunos bautizos de camino allí, en fin. Lo hice y estamos bien. Lo que no me gustó es que nos han cambiado la hora de entrada, y estamos en gestión de poder retomar la hora de entrada que nosotros teníamos antes. ¿Cuál que era? Hacíamos a las 3 de la tarde entrábamos nosotros al Rocío el viernes, dormimos en la acampada. Este año vamos a dormir en el Eucaristal de los Niños, una zona que se llama el Eucaristal de los Niños, que es un pinar, no es un eucaristal, es un pinar. ¿Y qué horas han puesto ahora? Y en el informe de la asamblea, a las 6:30 de la tarde, que a nosotros nos viene regular. Mal. Nos viene mal porque, bueno, nosotros llegábamos a mediodía, comemos, se instalan los hermanos, se dan su buena ducha, y por la tarde pues ya están preparados para vivir el viernes en el Rocío. Gestionar eso va a ser una de las tareas de aquí hasta el Rocío. El Rocío es en mayo, ¿no? El Rocío, nos vamos, si Dios quiere, el día 12 y regresamos el día 17. El día 12, jueves, nos vamos, y el día 17, martes, regresamos. ¿Y hasta entonces qué? ¿Cuál es el programa, el calendario? Bueno, el programa ya estamos en el domingo a las 7:30 de la mañana tenemos el Rosario de la Aurora, que es el primero de los cultos de romería. Uh-huh. El día 3, los días 13, 14 y 15... Triduo. Tenemos el triduo. A las 8:30 de la tarde en Santa Teresa tenemos el triduo. El día 16, se cambia la hora, a las 7 de la tarde, la función principal, y a continuación el pregón, y después del pregón la cena que ofrecemos siempre en honor del pregonero,
que este año va a ser un pregonero. Bueno, este año estrenamos, vamos a tener un predicador joven, un sacerdote párroco en Carrión de los Céspedes, joven pero con mucha fuerza, y un pregonero muy joven también, como el párroco, y con muchísima fuerza. Yo creo que vamos a vivir, vamos a tener un arranque que no va a desmerecer para nada el del año pasado, que tuvimos la grandísima suerte de que fue la última vez, desgraciadamente la última vez que predicó el padre Quevedo, don José Fernández de Quevedo, que luego después se lo llevó la Virgen ya con ella, pero que nos hizo vibrar y que nos hizo unos cultos el año pasado excepcionales. Yo creo que este año vamos a andar por ahí. ¿Quién es? El pregonero, el sacerdote, pregonero. El pregonero es un joven de sevillano, con 27 años, pero con una historia ya de pregonero. Acaba de pregonar este año las glorias de Sevilla. Eso ya es un pregón serio en Sevilla. Ha pregonado en Cantillana, en la Virgen de Cantillana también este año. Ha hecho dos pregones de Semana Santa. Y bueno, yo he tenido ocasión de entregarle las guardas del pregón. Y por aquí tuvimos ocasión de hablar con él. Yo no había hablado con él hasta el momento en que vosotros hicisteis de enlace, y la verdad es que nos causó una impresión magnífica a mí y también a Beatriz, que me decía, vamos a escuchar un gran pregón, y yo creo que sí, yo creo que es un hombre muy poeta, muy enamorado de la Virgen, muy enamorado de la Virgen, y con una facilidad de palabra tremenda, con mucho cariño, con mucho amor. Y además un cristiano muy convencido en su forma de hablar y en su forma de expresarse. Yo creo que nos va a hacer un gran pregón. Yo estoy, no he sido yo quien lo ha elegido, así que no soy dudoso de decir que es que como lo he elegido voy a hablar bien. No, yo no lo he elegido. Bueno, me vino propuesto y yo creo que vamos a acertar. ¿Eso va a ser el día 16 a qué hora? Eso es el día 16, a las 7 la función principal y a continuación las 8. En Santa Teresa, uh-huh. El pregón. Y a las 10 va a ser la cena, que la haremos aquí abajo en Casa Manolo, aquí en la Gran Vía, en Casa Manolo. Aprovecho para que todos aquellos que quieran acompañarnos, tanto a los cultos, por supuesto, que nosotros estamos encantados de que nos acompañen las hermandades y los ciudadanos en general, a los hermanos, por supuesto, ellos tienen su comunicación directa con todo el programa de actos, pero ahora mismo ya tenemos abierta la inscripción para el Rocío. Eso iba a preguntar yo, que ¿cómo va eso? Bien, eso como todos los años. Nosotros somos una hermandad, en ese sentido, lenta, pero siempre ¿lenta? Al final, lenta porque como no tenemos la exigencia de tener que dar matrículas por adelantado, de tener que hacer gestiones, como es posible, un día vamos por Sanlúcar, ya a estas alturas ya tenían que estar cerrados el número de vehículos con la matrícula, con el número de personas que va en cada vehículo, porque hay una autorización expresa, o sea, hay un acto administrativo que va expresamente dedicado al Rocío, uh-huh. En el que tú haces una solicitud de paso, pones, o sea, todas las condiciones. Que hay hermandades que ya tuvieron que entregar la relación de matrícula. Todas las que van por Sanlúcar ya han tenido que entregar su relación de matrícula. Mm. Es decir, no te puede dejar el Rocío para última hora, a ver si. No, el Rocío es. Bueno, yo también lo digo aquí y se lo digo a todo el mundo. Si es que el Rocío es. Pero ya está abierto el plazo de inscripción. Claro, ya está abierto el plazo de inscripción. El plazo de inscripción se abre en el momento que termina un Rocío, se abre el plazo de inscripción para el otro. De año en año. Bueno, ¿no? Nosotros lo hemos abierto formalmente cuando tuvimos el Cabildo General de Hermanos en febrero, primero de febrero. Ya abrimos el plazo de inscripción. Ahora mismo tenemos 40 y tantas plazas ya ocupadas. ¿Cuántas quedan libres, pues? No, libres, pero es que es lo que te digo. Pero ocupada quiere decir que ya hay dinero entregado. Pero de hermanos que ya sí, pero que todavía no han dado el dinero, nosotros tenemos el tope, por razón de la casa, en 65 plazas. O sea, que quedan poquitas. Y quedan muy poco, porque al margen de esto que te digo, pues hay ya se conocen grupos que ya están hechos. Una de las peñas que el año pasado, bueno, que han venido
que han venido yendo desde hace algún tiempo, este año no van a su casa propia, y parte de esa peña, que a la que nosotros el año pasado, que son los de siempre, que el año pasado al entrar le llevamos al Sin Pecado, a su hermandad, a la puerta de la casa antes de llegar a la nuestra, para que lo disfrutasen y viesen y disfrutasen de la entrada de Ceuta. Unos son hermanos y otros no son hermanos, pero a mí me da igual. Si están allí porque quieren a la Virgen, a mí me da igual. Uh-huh. El que se hagan hermanos o no es problema de ellos. El mío es llevarles al Sin Pecado, y así lo hicimos el año pasado a la puerta de casa. Bueno, pues este año no tienen su casa, y parte de esa reunión pues se viene también a la Casa de Hermandad. Quiero decir que al final siempre hay problemas de espacio, hay que decir, pues mira, ya no puede ser, ya no puede ser, y este año no tenemos otro recurso porque lo que hay es... Lo que hay, no hay más. Es lo que hay. ¿Y qué coste tiene, Juan Antonio? El rocío. El rocío a los hermanos les nos cuesta todo, desde que se entra al rocío hasta que se sale, porque hemos hecho, nos cuesta 450 euros. Cama, comida, bebida, en fin, todas las atenciones dentro de la casa. Desde el viernes a las 3 de la tarde, desde el viernes cuando entra la hermandad hasta el martes cuando sale. Y luego los hermanos nos pagamos al margen el camino, lo barco que hacemos el camino, nos pagamos además de eso, pues nos pagamos nuestro barco y nos pagamos lo que nosotros queramos hacer en el camino. Si queremos comer, que te sirvan una langosta, pues lo pagas, y si te quieres comer, que está buenísimo, unos caracoles, un tazón de caracoles, pues vas y los compras en el camino, los haces y te los llevas de aquí, nos llevamos nuestras cositas, montamos nuestra acampada y lo pasamos la mar de bien hasta llegar la hora del rosario a las 12, y se reza el rosario y empieza la fiesta alrededor del Sin Pecado, y a cantar y a recibir las visitas que nos vengan, y a disfrutar nosotros de una noche de camino que es un regalo del cielo. ¿Y para los no hermanos? Para los no hermanos 100 euros más, les ponemos 100 euros más por aquello de que... Pero bueno, siempre damos la oportunidad de decir, si te vas a hacer hermano, pues te la ahorras. Y la cuota de hermano que... la de son 25 euros. Las reglas ya nos dicen que hay que tener antigüedad de un año para evitar este tipo de cosas que luego al final son... Nosotros damos prioridad a los hermanos, uh-huh, pero abrimos las puertas a todo el que quiera venir con nosotros y acompañarnos. Lo de los 100 euros es porque bueno, de alguna manera hay que decirle al hermano que tiene sus prioridades y sus preferencias, y que es verdad, y que es su hermandad, y que el que al lado, pues no... Pero tú imagínate, con 25 euros al año que se paga de cuota, pues no tiene sentido. Si te gusta el rocío, si te llama la atención, si te pellizca el corazón el ir a ver a la Virgen, pagar 25, porque además pues luego tienes aquí un montón de actos, un montón de vivencias, de culto, de... Ya sabes que nosotros no paramos en todo el año. Mejor o peor, pues un día nos comemos una paella y hablamos de tal, otro día hacemos un desfile de modelos, que también está al caer. Luego nos vamos de feria. Luego nos vamos de feria, nos hartamos de trabajar en feria para poder, porque esto que hablamos de los 450 euros, piensa que el grueso de ese dinero se lo lleva, el grueso muy grueso, por encima de los 300 euros, se lo lleva a la casa. Entonces, el resto, eso paga lo de los hermanos, pero la hermandad, además de, asume el costo del traslado de lo que es obligación de la hermandad, tiene que ponerse allí y poner los animales, y poner la carreta, y poner los cocineros, y poner la cera, y pagar los cultos, y las flores, y bueno, todo lo que... Y la carriola... de apoyo en el camino, todo lo que supone trasladar todo eso, que bueno, nosotros para la hermandad son entre 5 y 6 mil euros. Entre 5 y 6 mil euros, ¿no? Lo que es el coste, no del rocío de los hermanos, sino trasladar la hermandad de aquí allí y poner. Entonces, eso lo tenemos que sacar nosotros de mucho trabajo en, ¿no?, la feria. Esos son los pequeños secretos que hay
que no son tales, porque están ahí todos números y... El secreto es el trabajo en muchos casos, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Pues que parecemos todo el día con una rifa, todo el día con un no sé qué, parecemos perigüeños, pero es que no hay más remedio. Pero también colaboráis con muchos actos solidarios. Bueno, tratamos, eso sí es verdad, que tratamos de que allí donde se nos pide, y muchas veces donde no se nos pida, pues ayudar. Es una obligación que tenemos, ¿eh? Que nosotros no tenemos que olvidarnos, Susana, que aunque suene extraño, porque la gente piensa que todo es fiesta, nosotros somos una asociación pública de fieles, nosotros somos parte de la Iglesia y como tal nosotros debemos tener claro cuáles son nuestras prioridades. Nuestra prioridad por estatuto es el ser una hermandad del Rocío que tiene que ir todos los años a ver a la Virgen. El día que no vaya, el año que no vaya, deja de ser hermandad filial. Año que falle con sus obligaciones. Hay que cumplir. Pero hay que, además de Rocío, hay que poner antes hermandad. Y lo de hermandad hay que entenderlo como una obligación de ser hermano, de quien lo necesita. Y en ese sentido, pues hay que ayudar, claro que sí, a todo lo que se nos pida. Nuestro coro está para todo aquello que se nos ha reclamado. Nuestros hermanos están para echar una mano, nuestros hermanos, porque los hermanos que tienen esa habilidad, yo no la tengo, desgraciadamente, pero bueno, si había que este año que montar los pasos de la Asociación del Centro, pues lo montamos. Y la Asociación del Centro también nos deja a nosotros ensayar en su local ahí y se lo agradecemos. Quiero decir que nosotros lo que se nos pide y se puede, pues bueno, ahí han estado Eduardo con dos jóvenes más de mayordomía, el grupo de mayordomía de la hermandad, echando una mano a montar los pasos de los niños, que además a mí me encantaron. Yo creo que esa iniciativa de Blanca Vallejo. Esa iniciativa es de subirla al cielo, porque hay que ver. Yo que nací en una tierra en donde eso, el domingo pasado ha habido más de 2.000 niños en la calle con pasos. 170 me parece que han sido las procesiones infantiles que se han puesto en la calle. Pues yo ver dos me llama la atención. Vamos, tanto me llama la atención que yo a mí me da por ahí la cabeza vuelta que nosotros tenemos que hacer rocieros chicos también. Yo sé que Blanca va a estar cerca de eso, pero la hermandad nosotros vamos a tener que cualquier día aparecemos. Seguramente que Blanca os ayuda, ¿eh? Cualquier día aparecemos por ahí con cuatro ponis, con una carreta y con los niños haciendo un rocío chico. Bueno, pues estén atentos. Ya saben que cualquier día aparecen por ahí cuatro ponis y cuatro niños con una carreta. Juan Antonio García Ponferrada, un placer. Muchas gracias por compartir esa pasión, esos secretos del Rocío con nosotros. Gracias a ti, como siempre, a vosotros que estáis siempre, que nos dais la oportunidad de que esta vivencia, de que estas cosas que yo vivo las pueda trasladar a los demás con las disculpas previas de que lo haga de forma impetuosa y quizás pues, con más calor que buena expresión. Pero que bueno, son así, si las cosas que salen del corazón... Es que de esa manera nos llega, así se transmite. Así se cuenta como se vive, ¿no? Así se cuenta como se vive. Y daros las gracias siempre, porque siempre estáis dispuestos a trasladar nuestro mensaje. Muchas gracias a ti, es un placer. Es lunes y como cada lunes tenemos cita con ¿quién? Sí, señor, cita con nuestro naturópata de cabecera. Una semana. Una semana más venimos a la consulta de Nacho Espinosa, naturópata y nutricionista. Bueno, Nacho, pues ahí vemos que tenemos aquí algo preparado que es para la depuración del hígado, Nacho. Sí, hola, ¿qué tal, María José? Vamos a explicar un producto que sirve para depurar, hacer una limpieza de hígado. Un inciso, sí. Una vez hicimos una limpieza de hígado,
con productos naturales. Sí, efectivamente. Esto sigue. O sea, con productos naturales, claro. Me refiero a que hicimos un batido, un zumo o algo, un licuado, ¿no? Efectivamente, hicimos esto sigue siendo natural, evidentemente, sí, claro. pero ya en dosis de pastillas, imagino, claro, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué razón traer este otro formato para una limpieza de hígado? Muy sencillo, porque no todo el mundo le gusta hacerse un licuado o la unión de los sabores para hacerse licuado, no a todo el mundo le gusta. Y por otro lado, en este mundo que vamos a toda velocidad y que lo que nos interesa, bueno, nos interesa no, sino lo que nos facilita pues la labor diaria es coger, hacer clac en una pastilla, tomártela y te vas, lo que es la industria farmacéutica natural, lo que está haciendo evidentemente es escuchar esta voz, esta demanda, y decir es súper necesario hacer una depuración del hígado. Lo hablamos en su momento cuando hicimos el licuado, y qué mejor, bueno, pues que ingerir una pastilla. Súper fácil, cómodo. Efectivamente, es por comodidad. Al final te das cuenta que todo aquello que no sea cómodo la gente lo va a dejar. Si te haces una mezcla de 14 o 15 plantas y te haces una infusión, la gente se lo hará un día. A los dos días se van a cansar y ya no se lo van a hacer más, por muy interesante y por muchos beneficios que tengan. Bueno, pues ya tenemos este producto aquí. ¿Y para qué servía limpiarse el hígado, depurar el hígado? Una limpieza de hígado es muy importante por varias razones. Primero, porque no solamente nos va a dotar el cuerpo de una mayor energía, sino que también para todas aquellas personas que quieran adelgazar, es un paso previo a un proceso de adelgazamiento. Para todas aquellas personas que hacen dietas, que lo hemos comentado también aquí, que hacen dietas altas en proteínas, es muy importante limpiarse los residuos que tu hígado va a ir adquiriendo por el efecto de la dieta. Por lo tanto, necesitamos una limpieza de hígado. Realmente, una limpieza de hígado piensa que rige el 65% de las funciones vitales de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuanto más limpio tengamos el hígado, más posibilidades de encontrarnos bien vamos a tener. Si hacemos una limpieza de hígado, mira, generalmente lo interesante es hacer una limpieza de hígado, dos veces al año. Suelen ser cuando cambian lo que son las estaciones. Por ejemplo, primavera-verano o, bueno, invierno-primavera. Ahora sería ideal. Ahora es ideal. En este formato, ¿cuántas pastillas encontramos, Nacho? 30 comprimidos. Vienen 30 comprimidos y se utiliza un comprimido diario. Uno diario. 30 días y ya está. Sí, acabó. Es un buen principio para todas aquellas personas que no han hecho nunca una limpieza de hígado y que quieren hacer algo, pues de alguna manera, pues más para empezar a ver, oye, porque no todo el mundo dice, esto seguro que es buenísimo. Hay gente que tiene dudas, yo lo entiendo, y de hecho es lógico, si nunca lo has hecho, que puedas decir, ¿funcionará o no funcionará? ¿Qué vamos a notar cuando empezamos a tomarnos estas pastillas durante unos días? ¿En que tenemos mejor el hígado no lo vamos a notar? No, porque el hígado dicen que es un órgano mudo. Realmente tú no notas que el hígado está mal hasta que no te haces un análisis de sangre y las transaminasas las tienes altas. Pero cuando yo tengo las transaminasas altas, hace 3 meses que el hígado ya está de alguna manera sufriendo. Entonces, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar, lo primero lo vamos a notar en la piel. Vamos a notar más luz, vamos a notar que pequeños granitos o pequeños poros y tal como que van a explotar y vamos a empezar a regenerar. Sobre todo, tú piensas que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, por lo tanto ahí lo vamos a notar a una velocidad increíble. Pero luego no solamente eso, vamos a notar más energía. Cuanto más limpio, más cantidad de sangre procese el hígado, lógicamente con mejor salud nos vamos a encontrar. Entonces eso también lo vamos a notar. Pues Nacho, qué mejor momento que empezar a hacernos una depuración de hígado que ahora que vamos a este cambio estacional. ¿Cuánto cuesta estos 30 comprimidos? Pues mira, sale 17 euros. Me interesa también recalcar que es una marca que Physalis es una marca que viene de Italia y que tiene una solvencia en el mundo de la naturopatía pues bastante elevada. Nosotros aquí en España lo conoceremos ya la cosa de 3 o 4 años, pero llevan trabajando en Italia pues 15 o 20 años. Es una empresa muy, muy, muy consolidada y con tratamientos no solamente espectaculares, porque los resultados así son, ¿sabes? Muy interesante. Muy bien.
bien, Nacho. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. Bueno, pues continuamos con el paseo de hoy. Ahora vamos con un mensaje sobre todo para aquellos que tengan mascotas, que tengan animales en casa. Señores, señoras, dueños de perros, gatos y hurones, arranca la campaña de vacunación contra la rabia. Arranca el próximo mes de mayo, pero ya vamos avisando con tiempo para que se vayan haciendo una idea. Sonsoles Carretero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Ya estamos preparando esa campaña y avisamos con tiempo, ¿eh? Sí, para que todo el mundo busque sus cartillas, sus pasaportes, todos los documentos y vayan pidiendo cita con su centro veterinario más cercano, el que tenga de confianza, para que empiecen a vacunar y no se les olvide ni se les escape. Hay que recordar que es obligatoria y gratuita. Efectivamente. Pero obligatoria. Obligatoria. Fundamentalmente obligatoria, porque es muy importante, ya que la vacunación preventiva es lo más efectivo para controlar la rabia, tanto a nivel de local como a nivel mundial. O sea que, por favor, que todo el mundo vacune. Son dos meses al año, mayo y junio, en el que los centros veterinarios trabajan, incluso contratan más gente si es necesario para poder dar cobertura a todas esas personas para que puedan vacunar en ese tiempo, ya que más o menos no puedo hablar de cifras, pero tenemos unos 9.000 animales de compañía censados y bueno, pues nuestros centros veterinarios estaban poniéndose las pilas para el 2 de mayo empezar y no para hasta el 30 de junio. 9.000 censados, 9.000 mascotas censadas. Sí, sí, efectivamente. ¿Y hay hurones en Ceuta? Sí, unos poquitos hay. ¿Sí? Sí, unos 30 hurones más o menos, suelo ver en la base de datos, ¿vale? Pero sí, a la gente le gusta. La gente se vuelve también muy cómoda, le gustan animales de compañía que estén en casa, que no tengan que sacarlo mucho. Que no, y los hurones, mucho, pues son muy graciosos. Precisamente, de esos que no salen mucho, típico dueño de mascota que dice, es que mi gato no sale de casa, ¿vacunarlo para qué? No, pues es súper importante vacunarlo, porque en algún momento algún niño, alguna persona ajena a esa casa entrará en esa casa. Querrá ver al gato, lo querrá acariciar y este a lo mejor tiene un mal día y le pega un arañazo. Entonces, si la persona que ha recibido el arañazo dice, oye, pues yo no me fío, está vacunada de rabia, no está vacunada de rabia, tendrá que tener un tratamiento por exposición, el dueño de ese animal podrá ser sancionado por no vacunarlo de rabia, ya que se está ofertando gratuitamente. O sea, no hay excusa para no vacunar el animal. Y es demostrado que es lo más efectivo para poder prevenir y poder erradicar esta enfermedad. Es decir, es la obligatoriedad que conlleva el no realizar una sanción. Sí, efectivamente. El no vacunar de rabia en su tiempo y forma conlleva una sanción por derecho administrativo. cabe recordar que es que si un niño, por ejemplo, es arañado por un gato, lo llevan a un médico. Cuando el médico pregunta, ¿está vacunado contra la rabia o no? Y surgen las dudas, interviene la administración, ¿no? Efectivamente. Si una persona ha sido herido o mordido por un animal del que desconoce su historial o no está vacunado de rabia, debe ir al hospital o limpiarse la herida lo antes posible. Y entonces se activa ya el protocolo, es decir, pondrán una notificación al servicio de prevención de observación antirrábica, avisarán al servicio municipal de Perrera, en el que se le hará la observación y se buscará la documentación. Se citará al propietario y a él se le pedirá y se le solicitará que explique a ver dónde están las vacunaciones. Y si no tiene, pues será sancionado, se abre un expediente sancionado. O sea que más vale prevenir que pitufar, como dicen los pitufos, ¿no? Sí. Además, es gratis, hay dos meses, o sea, por falta de tiempo no puede ser, y desde mayo y junio, desde el día 2 de mayo hasta el 30 de junio, dos meses enteros para vacunar a nuestras mascotas, y en cualquier centro veterinario, en cualquier clínica de Ceuta. Sí, nosotros, a ver, todos los años participan todos los centros veterinarios y recientemente han abierto dos nuevos.
nuevos y estamos a la espera de que nos lo comunique el Colegio Oficial de Veterinarios para saber si estos dos centros se incorporan a lo que la campaña, que yo creo que sí, porque ese es el objetivo, ¿no? Dar mayor cobertura y mayor facilidad para que todo el mundo que lo tenga a pie de calle para poder vacunar. Recordemos además que la rabia es una enfermedad mortal que se transmite de animales a humanos. Muchas veces pensamos, le quitamos un poco de importancia quizá por el hecho de que aquí en España está erradicada, pero estamos muy cerca de Marruecos. Efectivamente. Y en Marruecos no. No, de hecho, la mayoría de los casos, y por lo menos los que yo he vivido de focos de rabia, tanto en Ceuta como en Melilla, son importados de Marruecos. Aunque llevan ya, que yo sepa, 3-4 años vacunando, si bien es cierto, en Marruecos, estamos vacunando de rabia en Marruecos, si bien es cierto, claro, ese acceso a la vacuna no llegará a todas las zonas rurales, que son donde está el mayor riesgo, la desinformación de esas personas. Entonces, bueno, hay mucha gente que le encanta ir a Marruecos con sus mascotas en verano, al chalet que se tenga alquilado, lo que sea, pues entonces ahí sí que tienen que tener bastante conciencia y vacunarlos, ¿vale? Porque cualquier roce, cualquier mordedura con un animal pueda ser sospechoso en Marruecos, no lo traemos, ¿vale? Y aunque veamos un animalito que nos ha pasado a mí, que es muy bonito, ¡ay, qué cachorro más bonito, me lo voy a traer, paso por la frontera, no se dan cuenta! Y ha sucedido que se nos ha importado el foco de rabia. O sea, que el consejo es no traer ninguno. Bueno, no traer ninguno que desconozcamos. Además, si tenemos la protectora y la perrera llena de animalito que necesita un nuevo hogar, ¿para qué vamos a traer más, verdad? Insistimos, vacunen a sus mascotas, vacunen a los perros, a los gatos y a los hurones. Es gratuito, 2 meses tenemos para hacerlo y es una vez al año. Sí, hablábamos antes del arañazo típico a los niños. Uh-huh. Vamos a ver la otra parte. Tenemos un niño o a nosotros mismos, nos araña un animal desconocido, uh-huh. No sabemos si está vacunado, si no está vacunado. Imagino que eso hay se aplica algún tratamiento de prevención por si acaso, sí, por las moscas. Sí, sí, por supuesto. Si alguna persona nos ha pasado también que es mordido en Marruecos, pero se viene para es de Ceuta, va al hospital, le hacen su parte y luego ya automáticamente tendría que ir a la parte de la Consejería de Sanidad que está en el Hospital Militar, donde está el servicio médico y enfermeras, y ahí le aplicarían el tratamiento post exposición. Entonces también quiero manifestar que es muy importante que vacunemos a nuestra mascota y que las personas sean conscientes de a la hora de acercarse a cualquier animal del que desconozcamos su historial sanitario, porque un tratamiento post exposición a una persona que pese unos 80 kilos le puede costar a la ciudad autónoma por individuo de unos 1.000 a 1.400 euros. ¿1.400 euros? Sí. ¿Y eso quién lo tiene que asumir? ¿La ciudad autónoma? La ciudad autónoma lo asume, efectivamente. Entonces, dicho por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la FAO, mogollón de organizaciones que hay también para el control de la enfermedad de la rabia a nivel mundial, que la vacunación es lo más no es gratuito, pero es lo más efectivo económicamente y lo más importante, además de la concienciación ciudadana. Ya, pero que también la ciudad autónoma puede actuar contra el dueño de la mascota si la conoce. Si está registrada y no puede demostrar las vacunaciones. ¿Y las sanciones por cuánto andan, más o menos? Bueno, muchas veces hay algunas que vienen acompañadas por problemas de bienestar animal, pero lo que es fundamentalmente la vacuna, unos 300, 400 euros. Puede rondar. 300, 400 euros, que se pueden evitar vacunando. Depende. Vacunando a la mascota. Claro, y más aún cuando es gratuita, y luego que no nos digan, es que no he tenido tiempo, tiene 2 meses. 2 meses, ya no vale la excusa del tiempo, ya no vale la excusa del tiempo. Efectivamente. Oye, ¿y cómo va el plan, este piloto de castración de gatos? Bueno, pues ahí vamos luchando, porque la verdad es que no es fácil poder capturar los gatos y las gatas para poderlo castrar, volverlo a la suelta. Entonces ahí también es importante que la gente nos ayude mucho. Sí que estamos recibiendo comunicación, dice, oye, pero en esta barriada hay muchos gatos, están un poco incontrolados, intentamos buscar voluntarios. Tenemos 2 chicas que están en el programa, en el que van todos los días a perrera, a protectora, cogen con jaulas trampas gatas, porque ahora mismo tenemos un contrato para poder ir castrando las gatas, que es lo más complicado, lo más costoso, y los gatos lo castran en perrera. Entonces, pues bueno, sin prisa y sin pausa, pero es lento y tedioso porque tenemos 2 personas,
6 jaulas trampa y no siempre se pueden capturar. Siempre se pillan a los animales que son más tontorrones, pero los que son más listos, pues es complicado de coger. Y ese plan piloto que se estaba haciendo en 2 colonias o 3 concretas, que bueno, no se decía el nombre para... No... Ya tenemos muchas más y ya son bastante más conocidas, ¿sí? Pero ya tenemos muchísimas más colonias. Y ya hemos impartido 2 cursos para la gente que quiere alimentar a las colonias callejeras de gatos. Y por lo menos la gente se va corriendo el rumor y nos está pidiendo información. Y por lo menos viene en nuestra busca y no se dedica a poner veneno ni a poner historia. Que eso es lo que después es malo para el animal y para los niños. Y para todo, para la variedad en general. ¿Y cuáles son los consejos que se dan en esos cursos? Bueno, para nosotros, la gente que quiere alimentar gatos. Bueno, nosotros damos consejos para que alimenten siempre con pienso seco, que sea agua fresca, nada de latas, ni comidas caseras, y porque también dejar el papel al bar con la comida que nos ha sobrado debajo de los coches, eso da muy mal aspecto. Entonces es normal que la comunidad de vecinos pues se quejen, porque eso es un foco de insalubridad y el gato a lo mejor no se lo va a comer, pero las ratas también pueden acudir. Claro. Entonces, los gatos sí hacen un bien en cuanto a plagas, me refiero a gatas, cucarachas y demás, pero siempre y cuando estén controlados. O sea, que la gente no diga, es que nada más quedan suciedad, es que alrededor de los contenedores está todo lleno de bolsas de basura. Entonces nosotros le explicamos en estos cursos para que ayude a la gente a concienciarlo. La bolsa de basura no la sacan los gatos de los contenedores, la sacan las personas que no la echan en los contenedores. Y si la dejan en el suelo, pues el gato busca comida. De tal modo que si nosotros facilitamos un pienso seco, que seco. Tienen todos sus nutrientes, se sacian antes, no tienen necesidad de buscar nada más, no van a rebuscar en basuras, ni en comida, ni nada. Ni mancha, efectivamente. También le decimos a todos los cuidadores que procuren no humanizar esos gatos, ¿vale? Porque son gatos callejeros, que no los hagan como que sean sus mascotas, ¿no? Ellos tendrán sus mascotas en sus casas, pero los gatos de la calle son gatos denominados ferales, es decir, no son salvajes, pero son semisalvajes. Necesitan del ser humano para poder alimentarse, pero no son... ¿Y quién los vacuna contra la rabia? Bueno, eso sí lo estamos haciendo. A medida que se van capturando, se castran, se les vacuna, se hace un periodo de observación, se ven que si son buenos, si son noblotes, pues pueden ser objeto de adopción, y si no, pues se devuelve a la colonia donde han salido. ¿Vale? Y bueno, pues se hace una marquita en la oreja, y el responsable de la colonia pues se los conoce. Cada uno, la gente que trabaja con sus colonias sabe quién es uno, quién es otro, y los conocen perfectamente. Entonces más o menos tenemos apuntado las fechas y dice, este ya el año pasado lo vacunamos de rabia. Pues ya toca cogerlos y se les vacuna. Se requiere mucho ayuda ciudadana, porque la gente que está todo el día con esos gatos es quien puede cogerlos, quien puede darnos información de si lo ve o no lo ve enfermito, de cualquier cosa que se le requiera. Vale. ¿Y la gente ciudadana que quiera colaborar con estos proyectos, qué tiene que hacer, qué puede hacer? Ah, pues ponerse en contacto con Sanidad Animal, que se pase por allí, nosotros le informamos y tenemos también una coordinadora general que notifica y pone en contacto a todo el mundo para que se reúna, decir qué es lo que te hace falta, mira, tengo este gato que yo creo que está bastante enfermo, venga, vamos a por él, lo llevamos a la protectora. Hay una colaboración muy directa por parte de la protectora, que desde aquí se le tiene que agradecer, porque están también gastando muchos gatos machos, y ayudando mucho, porque sin ellos tenemos un área de la propia protectora en el que se van dejando ahí los animales de TNR en observación para ver cómo van apuntando, si pueden ser adoptables o no pueden ser adoptables. Después de la castración se le da su antibiótico, o sea que nos están ayudando bastante con esto. Gran trabajo, ¿eh? Sí, sí, y tedioso un poquito, pero bueno. Madre mía. Poco a poco. Es un proyecto muy a largo plazo. Ya piloto, ya ha dejado de ser piloto, ya estamos ampliando a todas las colonias que podamos. ¿Eso es señal de que ha salido bien el piloto? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero por desgracia cada vez están apareciendo más en la colonia piloto. Pero bueno, eso significa que están muy bien cuidados y que están deseando... Lo que pasa es que está poniéndose muy, muy grande animales, pero bueno. ¿Cuántos animales hay en una colonia? A ver, lo ideal es que no supere el número de 25, pero creemos que está del orden de 40 ya. También depende de la competición, de la competitividad entre ellos y el acceso a la comida. Es una zona que está bastante retirada de lo que es el tráfico de personas y de coches, y están cómodos, y están protegidos. Pues bueno, mejor ahí que también estén en otro lado dando... Que molesten a los vecinos, ¿no? Hay que seguir con las castraciones. Sí, sí. Esto yo creo que hasta dentro de 5 años no veremos el resultado datos positivos ya. Ni resultados. Pero bueno.
Pues, señoras y señores, dueños y dueñas de mascotas, amantes de mascotas en general, tienen las puertas abiertas en Sanidad Animal, y todos los que tengan gatos, perros y hurones tienen 2 meses para vacunarlos. Es gratuita y obligatoria. Si el animal, por H o por B, por U o por C, le hace un algo a alguna persona que vaya al médico y le diga, pues no sé si está vacunado o no, nos han pillado. Digo. Nos han pillado. Bien. Así que aunque solo sea por esa obligación que nos puede llevar a una sanción y también por la obligatoriedad moral que tenemos todos para con este asunto, vacunen a sus animales, tienen 2 meses, es gratuito y en cualquier clínica en la que ustedes quieran. Noemí, muchísimas gracias. Y de nada. Y enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo. Gracias. En Sanidad Animal. Seguimos con el paseo de hoy. Ahora vamos a hacer un poquito de deporte. Vamos a hacer un poquito de básquet con los más pequeños que han participado en un campus de básquet que ha organizado la Federación junto con el ICD. Una semana de duro trabajo, de fuerte entrenamiento, hemos llegado ya al viernes, hemos llegado ya a la hora de finalizar el campus y dar los últimos regalitos, Hugo, no te creas, que todavía queda alguno, a lo mejor puedes pillar alguno. Vamos a dar los diplomas, vamos a entregar una camiseta de recuerdo y antes de irse hay que gritar fuerte el campus. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo, que hayáis hecho amigos y amigas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es dar un premio especial a un miembro de cada grupo que creemos, aunque todo el mundo ha trabajado bien y se ha esforzado mucho, creemos que ha sido el que más se ha esforzado o la que más se ha esforzado del grupo. Entonces, por ello creemos que hay que darle un premio, ¿vale? Entonces, del grupo de los pequeñitos, se lo ha ganado Claudia. De los que llevaste, Antonio, Tony, un aplauso. Enhorabuena. Del grupo que yo he llevado de Premini, la campeona ha sido Alba. Un aplauso a Alba. Falta un corto. Y del grupo de los peques, la campeona del Cabo ha sido María. Un aplauso. Hola,
tres. Que se cae la cámara, a la de tres. Tenemos... A la de tres, todo el mundo. ¡Un, dos, tres! El 93% de los internautas en España está en las redes sociales. Está cambiando la forma de comunicarnos, de estar informados y de relacionarnos con el entorno. Queremos contar contigo. Súmate a la familia de RTVCE en las redes sociales. Las noticias, nuestras promociones, la programación, todo en la red como vehículo de información y entretenimiento. Síguenos en las redes sociales. facebook.com/RTVCE y en Twitter @RTVCE. Bueno, pues pónganse de pie ahora o como quieran. Yo me pondría si no estuviera enganchada con tantos cables. Tenemos aquí con nosotros en el plató la Premio Maite Alasio 2016, que por unas cuestiones o por otras no ha podido pasar por aquí todavía. Hasta ahora y además viene con unos regalos que nos va a hacer. Así que saludamos ya mismo, sin más dilación, a Uxía Mohamed, muy buenas. Hola. Felicidades. Muchas gracias. Por el trabajo, por el premio, gracias. Por todo. Gracias. Muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Bueno, mucha alegría, la verdad es que... Muy contenta, muy al contenta. Al recibir un galardón por haber trabajado, por trabajar, por ese trabajo, esa labor que se hace en pos de la igualdad. Contenta y agradecida, desde luego, muy agradecida, muy feliz. ¿Queda mucho? Mucho, bastante. ¿Del 1 al 10 cuánto? Bueno, yo diría casi un 8 y medio. Pues queda mucho entonces, ¿no? Sí, sí. ¿Muchísimo? Sí, lo adornamos muy bonito porque decimos que sí, hemos cambiado, hemos avanzado. Pero queda todavía, queda. Queda sobre todo el lenguaje, queda sobre todo las actitudes, queda sobre todo el comportamiento, queda mucho por avanzar. Y quedan muchas personas como Uxía Mohamed que trabajan y que siguen trabajando en esto, ¿verdad? Puf, ojalá yo me pareciera a muchísima gente que están trabajando y luchando y aprender de ellas diariamente. ¿Cómo quién? Mucha gente ¿Tienes extraordinaria. ¿Tienes algún referente en esto? Uf, referente, tengo muchos, pero tengo unos cuantos, pero me da miedo decirlos porque luego a lo mejor digo, ay, tenía que haber dicho este nombre, pero tengo referente. ¿Y por qué crees que premiaron a Uxía Mohamed con el Maite Alasio? Habría que preguntarle al jurado. El jurado ya lo ha dicho todo, pero ahora ya a toro pasado, después de haber recibido el premio, ya dimos el discurso, recibimos felicitaciones... Llego a casa, estoy en casa, ¿por qué me la darían a mí? ¿Por qué cree? Pues sí, llegué a casa, como tú dices, y me pregunté, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y me lo sigo preguntando, porque estoy rodeada de gente que valen muchísimo, que tienen muchos valores, de los que he aprendido a lo largo de mi vida, pero supongo que también habrá sido por algo, ¿no? Habrá sido por algo. ¿Y ese algo? Uf, complicado. ¿Alguna respuesta habrá tenido? He sido, no sé, es que he trabajado. He luchado, he aprendido, sigo aprendiendo y tengo mucho todavía por aprender. Y quizás sea la lucha del aprendizaje, no lo sé. Y seguimos haciéndolo, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Bueno, va a venir otro día acompañado de otra gran luchadora por este asunto aquí a contarnos todo lo que han hecho, todo lo que queda por hacer y todo lo que harían en pos de la igualdad. Hoy nos trae un trabajo que ha hecho ella también, pero con todo el equipo de asuntos sociales, trabajos que hacen en pos de eso, de caminar hacia la igualdad. Nos ha traído dos vídeos que se han hecho directamente desde su departamento, desde asuntos sociales. Si te parece, vemos el primero. Pues Manolo, cuando puedas, ponos el primer vídeo de estos dos que nos ha traído Uxía Mohamed.
distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Yo quiero tener éxito, pero también fracaso. ¿Qué me recuerda mi condición? Yo quiero tener alegría para reír, para construir y camino para felicidad, para sentir la energía, para vivir intensamente. Me llamo Marika, tengo 4 hijos, vengo al taller para aprender a leer y escribir. Y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Mi vida no ha sido fácil, pero no has dejado de luchar por mí. Me apuesto por la formación. Me llamo Luisa Jacobo y soy madre de 2 hijos. Y vengo aquí para estudiar y aprender muchas cosas buenas, para tirar para adelante. Yo quiero querer el presente, elegir el futuro y trabajar para conseguirlo. Me llamo Fatima, tengo 2 hijos. Yo aquí leyendo y escribir, porque yo no hablo bien español, quiero leer y estudiar aquí. Playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a ellas que estamos aquí, por la mujer y el respeto y valorarla. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Yo quiero ser feliz siendo a mí misma y conforme a mi vocación y a mis sueños. Yo me llamo Sumaya, tengo 2 niñas y vengo para estudiar y para saber escribir y para hablar con la gente. Quiero ser la luz de mis hijos y de mi familia. Yo quiero ser una mujer completa, amarme, quererme, formarme. Yo vengo aquí a formarme por mí y por mis hijos. Yo me llamo Rabea, tengo 2 hijos y vengo aquí a formarme, a ser una mujer completa. Yo quiero perdonar mis errores, mis culpas, mis caídas y viajar más a la ligera de equipaje. Yo me llamo Julia, tengo 5 niños. Yo vine a estar con ellos para aprender. Yo quiero ser una mujer consciente del privilegio de la vida. Yo quiero ser alguien para responder con ello a los talentos que Dios me ha regalado. Bueno, yo estoy aquí para aprender y para a ver si soy alguien en la vida, por lo menos. Completa, libre, menos objeto, saber querer sí, saber decir sí, también no. Me llamo Nadia, tengo 4 hijos, vengo aquí para aprender a hablar español muy bien. Yo quiero tener el coraje de ser libre, elegir mis caminos, vencer mis temores y asumir las consecuencias de mis actos.
Me llamo Turia Bachir Bachir. Estoy casada y tengo 3 hijos. Y vengo aquí para aprender. Estoy por esta labor de toda esta gente. Están haciendo un bien muy grande para nosotros. Y se lo agradecemos. Muchísimas gracias. Que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Nuestra vida no ha sido fácil. Hemos luchado y seguiremos luchando. Y aún nos queda mucho por luchar. Amando. Casi 80 mujeres. Casi. Casi 80 mujeres. Lo que hemos tratado y eso del año pasado a este. ¿Y qué un número? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que el denominador común, lo que más te preocupa que les llegue? ¿Lo que les dices? Pues que se formen. La formación es básica. Porque si están formadas, son libres, pueden opinar y pueden ser ellas mismas. Y la solución es que sean ellas mismas. Y a través de la formación se puede conseguir todo, todo. Entonces mi lucha es formarles, que ellas puedan decir que no cuando tengan que decir que no, decir que sí cuando tengan que decir que sí. Independientemente de lo que escuchan. Independientemente de lo que escuchan, porque todas, desgraciadamente, vienen con un balaje, y ese balaje hay que derribarlo. Digas lo que digas, yo voy a seguir adelante, porque nada más lo están haciendo. Y que sean, sobre todo, ellas mismas. Ese es mi afán, formar, que sean ellas mismas, que tengan su propia opinión. ¿Se enfrentó a alguien alguna vez, a Wisha, por fomentar este tipo de pensamiento y este tipo de...? No es enfrentamiento, pero sí lo que tú llamarías, o yo, habilidades sociales, ¿no? Con un poquito de habilidades sociales, tú luchas. Porque muchas veces, en un taller de planificación familiar, por ejemplo, te dice el marido, no, yo no voy ahí, yo no tengo por qué ir. ¿Cómo que no tienes tú por qué ir en planificación familiar? A ver, ¿tu mujer se ha planificado sola? ¿Se ha quedado en estado sola? No. Entonces, sí, luchando un poquito, pero enfrentamiento no. Sí, luchar muchas veces con el entorno de ese de la alumna, ¿no? De su pareja, de su marido, incluso de sus hijos. Pero ¿dónde está el problema? El problema muchas veces es de nosotros. Porque todo eso empieza desde la base. Desde la base. Hay que empezar a inculcarlo desde pequeñitos. Desde muy pequeño, desde los 6 años, desde que el niño tiene uso de razón, hay que empezar a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque el niño observa nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Los valores no se aprenden en una pizarra. Los valores los transmitimos nosotros. Y si no le transmitimos a ese renacuajo pequeño, esos valores difícilmente vamos a erradicar las desigualdades, las barreras mentales, incluso, desgraciadamente, para el tiempo que nos queda también para celebrar la violencia de género. Entonces, de nosotros depende empezar desde la base. Es que las desigualdades no nacen, las desigualdades se hacen. Se hacen, por supuesto que sí. Claro, así que... Y depende de nosotros. Nos estamos quedando sin tiempo, a Wisha, tras otro vídeo. ¿Lo ponemos? Sí, por favor. Dentro vídeo. Secretaria Cotilla, ese vídeo es para romper estereotipos, ¿no? Totalmente, eso es para darle un tirón de oreja a quien corresponda. ¿A quién? Por ejemplo, ¿a todos? A todos, un poquito, incluso a nosotros mismos muchas veces, que cometemos esos errores, ¿no? Entre mujeres, también entre nosotras. Porque mira cómo la secretaria Cotilla, pues de alguna manera, le extraña que venga a buscar un puesto de trabajo de gerente, ¿no? La mira de arriba abajo como diciendo, tú de gerente, ¿no? Y muchas veces nosotras mismas tenemos también que... cambiar un poquito las actitudes. Como una campaña que realizaba este año el Instituto Vasco de la Mujer, que se llamaba así precisamente, Las desigualdades no nacen, se hacen. Ponían fotos de niñas en la que el adulto le dice no seas marimandona, y foto del niño y dice tú tienes madera de líder, ante la misma actitud. Exacto. Y eso es lo que no se debe hacer. No se debe. Precisamente que desde la base quiere hacer algo,
A Wisha, ¿se puede contar? Sí, se puede contar. ¿Se puede contar? Sí. ¿Ese plan que tienes para los niños pequeños? Bueno, yo de verdad que es que no tengo la autorización de mi jefe, no lo saben mi jefe, no lo saben en la consejería, y entonces es un proyecto que está ahí con motivo del Día de la Violencia de Género. Y, pues volvemos a lo que hemos dicho antes, Susana, trabajar desde la base, desde los pequeños, inculcarles. Si trabajamos con los chiquillos de 6 años, desde que tienen uso de razón, posiblemente consigamos algo y llegará un momento en que no celebremos la violencia de género. Hasta ahí puedes leer de momento. Hasta ahí puedes leer. Yo te digo que, o les digo, que es un pedazo de idea la que tiene en mente de cara al Día Mundial contra la Violencia de Género. A Wisha, mañana mostraremos el vídeo íntegro de cómo trabajáis, lo bien que hacéis desde Asuntos Sociales para trabajar en pos de la igualdad. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por todo. Aquí te esperamos en unos días para que nos cuentes todo, ¿vale? Y a ustedes les esperamos mañana a la misma hora, a la una, aquí en el Paseo Diario de Radio Televisión Ceuta. Cuídense, que pasen muy buena tarde.